The Municipal Board of Civil Protection and the installations of the Municipal Operative Committee for Forestry Fire Prevention, Combat and Control celebrated a conference to announce the proceedings for this season in Cancún, Quintana Roo. Y en materia de prevención, con la reunión de todos los directores de protección civil del estado de Zona Norte, la colaboración de Guillermo Morales, director de protección civil de la Zona Norte, con AFOR, el ingeniero, hicimos la labor de verificar la zona, la temporada de quemas para este año y el calendario de quemas. En este entendido es importantísimo que manejemos la comunicación y las acciones de prevención con los folletos y pósters que vamos a poner en cada una de las delegaciones, y vamos a tener especial atención a Bonfil. This committee is organized every year, sticking to the fire activity calendar, starting on January 16th and last until July 16th of 2013. Entonces esta actividad, estamos todas las dependencias enfocados a atender y fortalecer las capacidades comunitarias. En el caso de la Federación, lo estamos haciendo a través de programas federales para empleo temporal. En el caso de la capacitación, habilitamos y equipamos brigadas comunitarias y damos muchas pláticas y acercamiento con las comunidades. La siguiente. También hacemos algunas actividades de prevención física. Esto es, trabajamos, como bien decía el ingeniero Agustín Olivares, directamente en el monte manejando los combustibles ligeros, que es lo que primero pierde humedad y lo primero que agarra fuego. Es precisamente también las zonas donde hay una actividad de los campesinos para limpiar sus terrenos. Entonces hacemos brechas cortafuego, líneas negras, quemas prescritas. La siguiente. La quema prescrita es diferente a la quema controlada. La quema controlada es la que hace el campesino, y la quema prescrita tiene una infinidad de datos técnicos que deben de cumplirse con precisión para que la quema no falle en ningún punto. Bien, asimismo el Instituto Forestal de Quintana Roo y la Dirección Estatal de Protección Civil nos benefician con el apoyo de equipo aéreo. Esto es vital para que podamos identificar si el incendio debe de ser atendido con todos los recursos del comité o solamente debe ser en su atención inicial por los posesionarios o por el municipio que puede controlarlos. The meeting finished by highlighting the importance of being united with communities and to be organized for this season.